Para este trabajo vamos a utilizar abalorios de 6 milímetros de diámetro, alambre de 0,8 milímetros de diámetro, en este caso viene a ser cobre dorado, puede ser cualquier otro, depende la marca que uséis y demás. Y si queréis, para colocar en el colgante terminado, cadena. Bueno, ¿quién dice cadena? Dice cordón. Vamos a hacer un cálculo de la siguiente forma. Fijaos, yo voy a hacer una cruz. Bueno, ya lo tengo aquí anotado. Yo voy a hacer una cruz. El largo de la cruz es 6 centímetros. El ancho es 4. Sumo estos dos, me dan 10 centímetros. Lo multiplico por 6. ¿Por 6 por qué? Porque 6 es el tamaño del grosor del abalorio que vamos a ir rodeando con el alambre una vuelta completa cada uno. Me daría 60 centímetros, pero como yo soy muy viva, he cortado más por si acaso. Pero bueno, este vendría a ser más o menos el cálculo aproximado. Si usáis de 8, pues ya sabéis que son 80 para la misma distancia de cruz. Así que ya tengo, os lo dejo todo en la descripción. Dejadme comentarios, por favor. Dejadme comentarios. Para yo saber si os gusta ese vídeo, si tengo que hacer más tipo de cruces y cómo va a ir el canal y demás, lo posiciona, creo, el vídeo. Si tiene mucha prisa, pues ya te puedes ir. Esto no estás viendo un tutorial, estás viendo una clase, ¿de acuerdo? Eso tómalo en cuenta antes de visitar este canal. Bueno, voy a dejar un pedacito así, que va a ser más o menos el largo de la cruz o un pelín más, no tiene por qué ser exacto. Y ahora voy a doblar por la mitad, ¿de acuerdo? Si queréis más cruces, pues dejádmelo en comentarios. Si os gustarían más pendientes o anillos, pues dejádmelo en comentarios. Y así es la única manera de yo saber qué os parece. Y si no, pues dejar aunque sea un emoji para que yo sepa que estáis ahí y que estáis interesados. Bueno, ahora voy a usar el cabo más largo, ese es el que voy a tirar para hacer aquí una pequeña curvita para el inicio de la cruz. Hay muchas maneras de hacer esta misma cruz. Ahora os explico que se puede bordear por el lateral y se termina 10 veces antes y se gasta menos alambre, pero bueno, esta es mi manera y a mí me gusta este resultado. Me diréis cómo va, que tengo aquí un foco nuevo, un soporte para la cámara con un foco diferente. Me diréis cómo va, si os gusta más, menos, si notáis la diferencia, si no, para yo saberlo también. Pero si no me lo decís, no tengo manera de saberlo. Con respecto a la imagen, yo veo y sé que se ve bien, que está en super alta definición. Si tenéis algún problema, pues vais a calidad, ajustes, y ahí lo ponéis en HD 1080, ¿de acuerdo? Si estáis en el sistema Android, ya sea en móvil o en tablet, pues vais a calidad, opciones avanzadas. ¿Veis? Estoy haciendo aquí solamente una pequeña muesquita. No hace falta que, porque además no se va a ver, no hace falta que sea ahí una espiral al uso, sino es el inicio, ¿no? Y ahora, esta parte, la que queda a cruz con la base, aquí vamos a ir colocando los abalorios. De momento uno, podemos hacerlo todos a la vez, pero bueno, como no tenemos prisa, este es el canal de no prisa, no prisa, para eso ya tenéis el de cámara rápida. Bueno, podéis tirar aquí al borde, a un lado, al otro, muy fácil, muy rápido, o hacerlo de este modo, más decorativo, se tarda más y se gasta más alambre, pero bueno, para mi gusto, a mí me gusta más. No quiere decir que
otro día no haga el otro diseño, que es mucho más fácil y rápido, y quizás pues os interese para otro tipo de piezas y demás. Voy rodeando, ¿ves? Por la parte central, ¿de acuerdo? Y cuando llego al inicio que he levantado aquí al centro, cuando llego al inicio, pues ya me lo voy llevando. Me lo voy llevando aquí, al cuello. Yo le digo al cuello al final de la evaluación, ¿eh? Bien. Y aquí con una vuelta tenemos bastante. Yo le doy la vuelta completa, pero bueno, así ya no se soltaría. Todo esto se puede hacer de forma manual, ya es que cada uno tiene una fuerza, ¿verdad? Bueno, pues otro velorio y vamos a ir haciendo lo mismo. Ya le podíamos dar a cámara rápida, ¿verdad? De momento no quiero. Ya veremos en un futuro. Pero de momento no. Bueno, pues lo mismo. Nos llevamos el cabito al centro del abalorio. Por eso nos viene muy bien que sean facetadas, ¿eh? Porque así nos lo llevamos al centro y acopla mejor. ¿Vale? Aquí ya topamos con el centro de la primera vuelta. Ajustamos bien al cuello, vuelta y listo. Yo le voy a ajustar aquí un poco más. Esta cruz va a quedar rígida, ¿eh? Va a quedar muy muy fuerte. Hay muchísimos modelos de cruces y algunos se hacen muy rápido, ¿no? Esta diría yo, bueno, que es de las medianas, ¿no? Las hay mucho más fáciles y mucho más difíciles. Muchos modelos de cruces que además es un colgante que gusta a la mayoría de la gente, ya independientemente de su significado. Este tipo así de cruces grandes son como muy de la Edad Media, ¿no? Sobre todo de la zona de Alemania y de Europa Central. Son muy de la Edad Media. Pero al llevar el enredo y eso, pues ya queda modernizada, claro. Vamos, ¿veis? Toda la vuelta por el centro. Hora de corregir, si no quedó bien, se corrige, ¿eh? Aquí, a mí así me gusta más. Una vuelta, ajusto y siguiente abalorio. Y aquí vamos a poner hasta 5. Así que nos quedan 2. Yo lo estoy haciendo muy despacito para que no se me pierdan, ¿eh? Comentarme lo de la imagen, la iluminación y demás, ¿de acuerdo, eh? Comentármelo para yo saber si es mejor este pie que el otro. Este, pues, no lo puedo mover tan fácil. El otro sí que lo podía articular. Vamos aquí, ahí, ya está rodeado el centro,
Ya, y además lo golpeo porque es muy grande el foco, ¿eh? Que estoy usando es redondeado. Bueno, pues ya me irán diciendo, ¿de acuerdo? No se olvide de echarme una manita, ¿no? Aunque sea en información. Y dejar un comentario, un emoji, un lo que os dé la gana. Vamos, solo ya nos queda una. Y hoy estoy más concentrada en que se vea que en otra cosa. Mejor, ¿no? Mejor para vosotros. ¿Vale? Tenemos aquí el cabo de rodear, pues otra vez, vuelta por el centro. Ajustamos bien aquí una vuelta completa y ya tenemos aquí los 5 vueltas, pero como este ya va a ser el centro, voy a dar aquí una vuelta más, solo una, ¿eh? Sin montar, sin burrada, sin que luego se vea ahí un enreo súper extraño que yo las he visto y... En fin, yo a mí no me gustan de ese modo. Cada uno tiene su sistema y sus cosas, ¿no? Últimamente cuando veo algo ahí montado sobre sí mismo, ahí todo lo loco, anillo enredo, collar enredo, sí, enredo el que te has montado tú, ¿no? Bueno, sí, cuestión de gusto, ya lo veis. Ya lo veis que en las modas y eso se ve por ahí cada disparate. Estoy usando esta bola para oprimir las vueltas, ¿eh? No la voy a utilizar. Y ahora, abro hacia un lado y hacia el otro. Estos van a ser los brazos de la cruz. Esto queda muy rígido. Como veis, esto mismo nos puede servir para un collar, para un pendiente, pues bueno, para lo que le dé la gana a cada uno. Esto ha quedado muy rígido, esto ya no se mueve. Pues bueno, vamos con un brazo y con el otro. 5 va a llevar en la parte de debajo y ahora 3 va a llevar arriba y en los brazos. Así que coloco 3. Coloco 3. Bueno, en realidad aquí no hace falta mucha ayuda, solo un pequeño doblez. Tal vez para empezar a enrollar. Listo. Y ya está. Aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el cuerpo. Llevarnos el alambre al centro. Rodear por el centro. Tenemos aquí la vuelta completa, pues al cuello, entre bola y bola. Esto va a hacer que sea una pieza, pero muy, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Vamos a tirar aquí. Vuelta es la siguiente. Bueno, como veis, el proceso viene a ser más o menos el mismo, ¿no? Quizá un poco más el inicio sea un poco más entretenido, pero no más. No mucho más. Vuelta. Y de nuevo aquí.
de nuevo aquí. Vale. Ya lo voy a acabar de todo, ¿no? Ya tengo aquí cogido el centro. Pues tiro. Este va a ser el cabo que va a pasar por dentro de la última tira. Fijaos, yo he ido rotando así en este sentido, ¿veis? Pues en el otro lo voy a hacer al contrario, para que queden montados al contrario uno del otro. Ya tenemos aquí la otra base. Fijaos que esto puede servir para letras también o para cualquier otra cosa, ¿no? Vamos al otro lado y colocamos también los tres abalorios. Este va a ser el más largo y va a ser ya el que va a ir enrollando esta parte y la otra. Si mis cálculos son exactos, me tienen que sobrar unos 10 centímetros aproximadamente. Ya que yo he calculado 60, pero he cortado más. Enrollamos aquí un poquito para ayudarnos, como hemos hecho con la anterior. Si tienen un alambre más blandito y no lo necesitan, pues no lo hago. Yo este alambre lo recomiendo para casi todos, ¿no? Pero ya, y lo repito muy a menudo, para las personas con problemas osteomusculares. Vuelta al centro. Todo centro recorrido aquí y al cuello. Listo. Y aquí pues lo mismo. No se puede hacer más a prisa, pero yo quiero que lo veáis, ¿no? Si no, no tiene sentido aquí, esto no es una exhibición para que alguien pueda realizarlo y mejorarlo, ¿no? Y por suerte o por desgracia hay gente que nunca ha visto este diseño o que simplemente le agrada estar en una clase tranquila, sin cámaras rápidas y sin secuencias de sesión. Voy a mover este palito, pero solo porque... Ahí va, me viene mejor. Luego lo muevo de nuevo. Listo. Vuelta completa. Y ahora pues me lo llevo al centro. Fijaos cómo he movido uno para un lado y otro para el otro. Ahora nos queda cruzado, que es como tiene que quedar. ¿Vale? Bueno. Y ahora voy a entorchar sobre sí mismo ya para finalizar la pieza. Realmente esto no sería necesario, pero yo quiero que quede lo más fuerte y fija posible, ¿eh? Y esto va a hacer que ya quede fija del todo. Listo, y aquí igual, tiro y listo. Bueno, pues este es el cabo pequeño, es donde van a ir los abalorios. Este cabo más cortito. Aquí podemos hacer la terminación de dos formas. Yo voy a hacer la más segura y fuerte, ya me conocéis, que no significa que sea la más bonita, pero para mí es muy importante la seguridad en una pieza, ¿eh? Entonces voy a hacer aquí ya, a ver si está todo correcto, un engarce enrollado.
Para no tener que andar con argollas y cosas, pues así ya lo podéis poner en un cordón donde os dé la gana. Si lo hacéis en aluminio de la piscina, si ya sabéis qué cordón o qué cadena podéis usar, pues traspasarlo para ver si es la medida correcta. Bueno, pues aquí voy a dar un par de vueltas y listo. Ya está. Y aquí puedo cortar. Entretenido, pero muy fácil, ¿verdad? Muy fácil y muy fuerte. No vais a tener problema de ningún tipo para realizar este trabajo. Bueno, damos una vuelta al cuello. Quede aún mejor ajustado. Rodeamos por el centro. Lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato. Es así de fácil. Al cuello. Al centro. Y fijaos que no he calculado tan mal, ¿eh? Es como para fiarse, porque si yo doy, en vez de una vuelta, doy una vuelta y media, ya empieza a variar la medida, ¿eh? Luego ya sabéis que debéis de cortar más, y yo así os lo voy a dejar en la descripción, la medida exacta que yo he cortado, porque veo que no me he equivocado, que es la correcta. Bueno, ¿qué más podríamos hacer aquí? Bueno, pues ya está una base enrollada, pues vamos a traspasar por aquí para que quede aún más fuerte. Voy a cortar un pelín. Para que quede aún más fuerte. Le damos un par de vueltas y aquí va a quedar estupendo. Es una cruz de una sola pieza que yo creo que prácticamente no se puede romper. Esto es irrompible. A menos que rompas los alambres, que los cortes con un alicate, ¿eh? Listo. Una vuelta más aquí. Y bueno, como veis, el cálculo era 60 y yo he cortado 70. 70 contando con el enrollar y demás. Porque yo no he usado argolla en este trabajo, sino que lo he sacado todo de la misma pieza. Podríais hacerlo tal cual con su argolla y demás. Ajustamos aquí bien y ahora ya pues podemos colocarle la cadena o lo que nos dé la gana a cada uno. Bueno, en este caso a mí la cadena me gusta, ¿no? Pero depende, ¿no? Para quien sea, como, dónde, pues podéis colocarle también un cordón, hacerla para rosario con bolitas más pequeñas. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta por favor. Dejar un comentario es muy importante. Suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.